parte della lista numero 1 del signor Roberto Guarzi. El tema, mi pregunta es, el tema este del apoyo a las competencias metropolitanas, las competencias regionales, internacionales que puedan tener integrantes de la asociación, porque puede ser que esté participando no a nombre de la asociación, sino a nombre pues del PNU o de otro club. Eso tiene un costo, porque normalmente lo que ellos quieren es que se financie sus viajes, que se financie sus pasajes. Ahora, siempre se trata el tema de los pisadores. Si no conseguimos autorizadores para nosotros, conseguir autorizadores para un tercero, bueno, ese es mi problema. Bueno, evidentemente con lo que estamos haciendo hasta hoy no vamos a conseguir ningún auspiciador de nada. Justamente lo que se trata es de cambiar para poder justamente hacer una política que nos permita conseguir los auspiciadores. Pero no pensemos en el tema de auspiciadores. Se dijo anteriormente, comencemos paso a paso. Primero, hablando solamente del tema de los másteres, vamos a la federación, 20 soles por inscribirlo, vamos a inscribirlo. Primero que haga su tiempo, que gane, y vamos mejorando el tema de los auspicios con esta persona. Yo, a raíz de esto, he tenido oportunidad ya de conversar con un par de colegas, tenemos varios, un par de cadetes que están participando a nombre propio. ¿Por qué la asociación está presente? Esto es gestión, la verdad. Ahora, Víctor Amayo, acá que es nuestro candidato a director de deportes, pero no solamente Víctor, todo el equipo de la lista 2 y de la gente que tiene, la gente de Espíritu de Israel está comprometido para impulsar estos temas. Nuevamente, las cosas pueden caminar, pero no las puede hacer una sola persona por más buena voluntad que tenga. Y sobre todo no lo puede hacer una persona que no es la persona oficialmente designada. Acá todos lo conocemos y todo el mundo sabe que el tema de los Juegos Olímpicos lo está manejando no el director de deportes, sino un funcionario de confianza de las dos directivas anteriores. Puede tener mucho respeto, puede ser caer, pero no es la persona a la que le corresponde hacerlo. Eso genera problemas, eso genera informalidad. Lista 2 se va a manejar con su directiva y con su equipo de apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente, un tema que los mismos personeros estuvieron de acuerdo en realizarlo, se llama tema libre. El expositor de este tema le corresponde al señor Mario del Castillo, candidato a la presidencia de la lista número 1. Ah, perdón, ha habido un cambio, va a ser el señor Humberto Cuadros. El tema libre que hemos escogido es la modificación del estatuto. Modificar el estatuto para establecer los mejores criterios para la designación de los integrantes de los diversos comités, comisiones y en especial del comité electoral, a fin de tener un eficiente funcionamiento de estos y obtener los resultados concordantes con la legalidad, imparcialidad y la ética de la sociedad. Yo lo que quisiera agregar es un poco de historia, ¿no? El estatuto actual tiene algunas deficiencias. Pero lo que no saben es que hubo una asamblea general para aprobar ese estatuto donde se corrigieron las deficiencias del proyecto presentado por la gestión desde entonces presidida por Pitón. Pero a la hora de escribir el nuevo estatuto de los registros públicos, no sé si por error o adrede escribieron el proyecto tal como lo habían presentado sin ninguna de las modificaciones de la Asamblea General que aprobó el estatuto. Estuvimos desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, revisando punto por punto, y a la hora de la hora, cuando vemos el estatuto que es actual, no estaban las correcciones. Ahora, las correcciones se tienen que hacer, sugerimos nosotros formar una comisión de personas probas que reúnan todas las sugerencias y sometan pues en el debate en los puntos controversiales. Una vez que esa comisión ya decidió más o menos cómo es el borrador y seleccionando los puntos que se tienen que votar, se convoca a la Asamblea General para modificar el estatuto, y en esa asamblea, ahí donde se aprueba, lamentablemente tiene que ser punto por punto. No hay otra forma, porque los 10 puntos que están enlazados.
hacer un nuevo estatuto totalmente también se puede hacer, pero es más trabajoso para que la gente lo entienda y pueda votar. Y eso es todo. La palabra la tiene el señor Herrera de la lista número 2. Hermanos, la lista número 2 ha querido abordar como tema libre la relación que debe existir entre la asociación y el colegio militar, el cual durante los últimos años ha quedado reducido a un colegio público, cada día con menor nivel de importancia y prestancia, como así lo demuestran los indicadores. Según el indicador del gobierno regional de Callao, el colegio militar de Ciudad Prado hoy día ocupa el quinto lugar de calidad educativa en la región Callao. ¿Qué lejano se encuentra esta realidad de lo soñado por nuestro fundador, el general José de Carmen María Arista, cuando en una publicación de la época dijo que el objetivo del colegio militar era fortalecer el alma de los jóvenes y el amor a la patria, a través de forjar en ellos la disciplina como el más alto significado del predominio del espíritu sobre la batería? Es decir, ya en esa época nos hablaba de lo que es la esencia de la ciudadanía, del respeto a las normas, del esfuerzo, que es la base de nuestro lema: disciplina, moralidad y trabajo. Sin embargo, décadas de crisis económica y nuevas corrientes de pensamiento que no entienden la importancia de forjar este tipo de valores basados en disciplina militar han contribuido que en la actualidad el colegio militar tenga un bajo nivel de reconocimiento social, producto de una marcada mediocridad administrativa y educativa, lo cual los quienes se han vuelto a la práctica los verdaderos dueños del colegio. ¿Qué podemos hacer frente a este hecho? Los integrantes de la lista número 2 consideramos que la única forma de recuperar la trascendencia del colegio militar es que se transforme de una institución educativa pública militar regulada por el decreto supremo 011-2011 a un colegio de alto rendimiento COA regulado por la Ley General de Educación y el proyecto educativo del año 2021, y que tiene como misión ser un modelo educativo referente de calidad académica, organizacional y de gestión, que forma líderes con mentalidad internacional capaces de contribuir al desarrollo local, nacional y mundial. Pero qué paradójico, ¿no? Este modelo educativo del que habla el COA es el modelo que el Colegio Militar de Ciudad Prado ha venido trabajando 74 años, formando hombres de bien y héroes como Dulio Poggi y los oficiales que integraron Chavín de Guanda, escritores, periodistas, empresarios y profesionales que han colaborado y siguen haciendo con el desarrollo nacional y mundial. En una reunión hace poco me quedé realmente sorprendido conversando con los cadetes de la 22 promoción. Ellos están trabajando una publicación propia haciendo propuestas de política nacional. Eso se llama contribuir a la sociedad. Por eso es que el colegio militar tiene que ser reconocido como un colegio de alto rendimiento. Para ello debemos tocar todas las puertas por ayuda. Es intención de la lista número 2 de ser electa convocar un equipo de educadores y abogados que desarrollen el proyecto de ley que presentaremos ante el Congreso para su debate y aprobación. Un tema relevante a tratar, no debemos de olvidar, es que en el año 2018 se celebra la boda de diamante del Colegio Militar, fecha más que expectante para todos nosotros. Y es el momento de impulsar esta fibra del corazón de la que hemos hablado desde el inicio. Es la actividad que todos esperamos. Y para esta actividad la lista número 2 propone la publicación del libro de diamante, incluyendo las 71 promociones egresadas, la publicación del libro de anécdotas del Colegio Militar. Queremos, y es una valla alta que nos estamos poniendo como objetivo en la lista 2, pero lo queremos realizar y así va a ser nuestro compromiso y nuestro esfuerzo. Queremos hacer un documental sobre el Colegio Militar y su aporte a la sociedad. Y queremos crear la Galería de Héroes de Sorraín. No es posible que la sangre vertida por nuestros hermanos escadetes en el tiempo no sea conocida y reconocida por la sociedad. Estas y otras actividades planteadas dentro del plan de trabajo
deben colaborar a realzar nuevamente el nombre del Colegio Militar dentro del contexto nacional. No tenemos mucho tiempo para lograr estos objetivos. Por eso, si este 25 de noviembre obtenemos el triunfo, el lunes 27 estaremos convocando un equipo de profesionales que elabore el proyecto de ley para transformar el Colegio Militar en un COA. Y además, estaremos convocando la Comisión Bodas de Diamante para realizar el gran trabajo que viene hacia adelante. Hermanos de San Marino, cuando conjuntamente con los integrantes de la lista 2 tomamos la decisión de postular, sabíamos que iba a ser un tema difícil. Nuestro compromiso es hacerlo. Muchas gracias. Vamos a dar por inicio la última ronda de preguntas de los temas que se han tratado esta noche. Por la lista número uno, el señor, Ruiz. Felicitar a la lista número 2 por la brillante exposición que ha hecho en este último punto. Las ideas son magníficas. Lo único que quiero decir es que los que hemos estado desde hace muchos años junto con la asociación hemos explicado cosas similares. Pero siempre se ha tropezado y lo vamos a seguir tropezando si es que no se hace algo que efectivamente haga que estas ideas se concreten. Entonces, quiero preguntar a la lista número 2, ¿cuáles van a ser las actividades, las acciones que va a desarrollar para poder financiar todas estas gestiones? Porque no solamente es gestión, la gestión se hace, pero si no se tiene el respaldo económico, nunca se concreta. Entonces, quisiera que nos diga qué han pensado, cómo hacer, qué acciones desarrollar para conseguir esos fondos necesarios. Esa es una gran pregunta y desde ya nosotros invitamos a todos los integrantes de la lista número uno a que se plieguen a nuestro esfuerzo una vez que nosotros seamos elegidos junta directiva. ¡Más buena! Fuera de protocolo, yo quisiera decirte que si salen ustedes, señores, aquí solamente hay una verdad. Aquí todos amamos el Colegio Militar y todos nos identificamos con una sola frase: alto el pensamiento. Una bandera. Y esa es la respuesta, hermano. Tenemos que convocar a los escalones bajo este lema. Pregunta el señor José Luis Regaño, de la lista número 2. En efecto, aquí es importante todo este asunto, y sobre todo por la controversia que se presentó, a medida que el tema de la elección del Consejo Directivo. El asunto del comité electoral. Es importante subrayar que una asamblea sea quien elija al comité electoral. De manera que esto no se dio y trajo a una controversia, sino me parece interesante entonces que cualquier proyecto que hubiese con la tierra de la lista número 2 es que la modificación del estatuto que se plantea sea tan importante que sea una asamblea la que tenga que ser quien elija al comité electoral. Yo estoy de acuerdo con ustedes, la mayoría de las asociaciones tipo parecido a la nuestra, que son los clubes sociales y clubes deportivos, son los que más se parecen, porque hay otro tipo que son asociaciones de vivienda.
Normalmente los comités electorales se eligen en una asamblea general. En los anteriores estatutos también estaban. Lo que parece que la intención de esa directiva era facilitar y acelerar el proceso previo a la elección, que a veces siempre se pasaba a un plazo. Pero como le digo, en la asamblea general que se aprobó el estatuto, se modificó eso, que era la asamblea, pero a la hora de la inscribirlo no lo hicieron y lo pusieron como lo está proponiendo. Y yo también estoy de acuerdo, o sea, es algo, lo que sí sugiero, que tiene que haber una cláusula para cuando nadie acepta ser miembro del comité electoral en la asamblea, cosa que ya ha sucedido. Cuando yo fui miembro de la directiva, yo tenía a cargo director del turno, en esa época las directivas tenían 17 cargos. A la hora de la asamblea para nombrar el comité electoral, porque el anterior estatuto no era vigente ahora, faltaba un cargo. Toda la asamblea se miraba las caras y faltaba un cargo. En ese momento, para salvar la situación, tuve delante de todo que renunciar a mi cargo de directivo y proponerme para participar en el proceso y se solucionó el asunto. Pero eso puede suceder. ¿Qué pasa si una asamblea para elegir a los tres miembros del comité electoral, bueno, si son tres, qué pasa si no hay un tercero? ¿O cómo se elige si no está presente? Porque anteriormente tenía que estar presente, si no, ¿cómo sabes hacerlo? De repente se puede permitir de que la persona, si no está presente, mande por escrito que aceptaría ser miembro de una asamblea para las mujeres. Pero ¿qué pasa? Pues la asamblea no se puede postergar, no se puede hacer varias asambleas para elegir el comité electoral. Normalmente los plazos son exiguos, ¿no? Ahora, de repente cambiar el estatuto para que no sea primero de ley. Gracias. Segunda pregunta de parte de la lista número uno. El señor Carlos Moscol. Para lograr que el colegio sea con el patronato, hizo muchas gestiones durante varios años, pero no se ha podido conseguir. ¿Ustedes tienen alguna idea de qué mecanismos van a emplear para conseguir que sea en mi vida profesional tenía la oportunidad de participar en los equipos técnicos que han elaborado varios proyectos de ley. Tengo claro el camino para elaborar el proyecto. Tenemos que formar una comisión que haga tres cosas. Primero, tiene que elaborar el documento de marco normativo que reúne la situación de los colegios militares dentro del COA, porque va a implicar una modificación del concepto de COA. Segundo, tenemos que elaborar un documento con respecto al impacto de la modificación de esta norma en la legislación nacional. Y tercero, tenemos que hacer el proyecto del decreto supremo en sí. Para eso necesitamos, como hemos indicado, una comisión, tanto de educadores como de abogados, que preparen el proyecto. Ese es el nivel objetivo, es decir, tener el documento. El segundo, como cualquier otra norma de ley, es, y que es perfectamente legal, el lobby a nivel de lo que son las autoridades, sobre todo el Ministerio de Educación y del Congreso. Esa es la ruta que tenemos que seguir, y justamente el momento para hacerlo, por eso es que me enfoco tanto en el tema de gestión. En temas de una asociación y de cualquier entidad, los primeros meses son claves. Si nosotros aquí hasta el día de recuerdo no hacemos ese decreto y no lo presentamos, ya no lo vamos a hacer. Hay que ser claros en eso. Por eso es que aquí hay un gran reto. Si nosotros obtenemos el triunfo el 25, pues el lunes tenemos que ya estar trabajando este tema, porque vamos a tener que aprobar este proyecto en el Congreso, y para eso hay que ir a hablar con los, no solamente con los congresistas de Israel, sino con los congresistas amigos. Todos aquí tenemos congresistas amigos. Entonces, esa es la ruta a seguir. Bueno, en el caso del Ministerio de Educación, yo he tenido oportunidad de participar en varios proyectos en el ministerio, en la época que Bessler era viceministro con el ministro Chan. Me tocó conducir el primer proceso de la carrera pública magisterial, así que algunos amigos en el ministerio, pero todos no tenemos. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo. La ruta es esta: primero, técnica, elaborar el proyecto, y segunda, política. Tenemos que hacer el lobby a todos los niveles para poder
a los obreros tocarles el corazón y decirle, mira qué mal está nuestro colegio, ayúdame a poder hacerlo mejor.